para los chicos, pero sin que la vieran, así no sabían quién era. ¿Y? Y yo creo que el final va a tener que esperar hasta mañana con un poquitito de suspenso, ¿eh? Pues yo voy a saludar a la señorita y usted, señor, se tiene que ir a hacer la tarea. ¿Para qué? ¿Cómo para qué la tarea? ¿Eh? Tiene que hacerla. Vamos, usted empieza, ¿eh? Si después no le sale mucho, yo voy y le ayudo. Vos también tendrías que haber aprendido a contar cuentos. Ay, eso no va a poder ser. Porque para contarlos hay que tener un talento muy especial. Muy especial, ¿no? Ay, pero el pantaleta que ustedes vieron abajo, que es hermosísimo, es único. Y esta parte de arriba, que es el altillo, miren qué lindo, cuántas dimensiones que tienen, hasta pueden jugar los chicos acá. ¿Eh? Perdón, ¿qué chicos? ¿Dijo? Los chicos que van a tener ustedes, porque no, yo soy bruja, ¿eh? Vas a tener muchos chicos con él, ¿eh? Eso te lo aseguro yo. Y además acá, mira, ahí se ve el golf, y allá, mira, en aquella parte se ve el río. Ah, y además hay un parque hermoso y muchos colegios excepcionales por acá. Perdón. ¿Qué le pasó? No le he metido la pata, ¿no? No, señora, no debe sentirse bien, disculpe. Tengo que pedirte perdón. No, está ok, pero no te vas a hacer cargo de lo que dijo esta mujer, ¿no es cierto? La verdad, tengo que pedirte perdón. No hace falta. Está ok. Tomás, todas te usé. Perdón. Tomás, te usé como apoyo, te usé como paño de lágrimas. Eres un gran tipo. Necesitas a alguien que te quiera de verdad. Te juro que necesitas a alguien que te ame y yo no te puedo amar. Y lo intenté, te juro que lo intenté, lo he intentado y me encantaría amarte, pero no puedo. No voy a poder recuperar ese amor que sentí por ti. No puedo dejar que te embarques en la compra de un departamento pensando que vas a vivir conmigo, porque no vas a vivir conmigo. Porque no podemos vivir juntos, porque no puedo vivir contigo. Perdóname. No te vas, Morena. Te dije que te voy a llevar. ¿Ok? No creo que te vaya a gustar el lugar a donde voy a ir. No, vas a ir a la empresa, no me gusta, pero te voy a llevar igual, ya te lo había dicho, ¿eh? ¿A dónde vas? Necesito ver allá. Te llevo. Por favor, déjame. Te acompaño, nada más. San Rombolay, tamborcito de Tacuarí, libre Yago Valdés de todo mal y desastre. San Rombolay, tamborcito de Tacuarí, libre Yago Valdés de todo mal y desastre. San Rombolay. Me pica el aire, ¿no? Y hasta el mediodía no comemos acá. Si nos levantan el ayuno. Pero... ya tengo una galletita acá. Tomá. Gracias, Tomá. No, comela vos. Yo vengo bien. No. Dale, pibe. Arreglate un poco que te vienen a visitar. ¿Quién? Flaco, yo no soy tu mayordomo. Grabaste bien esto en la cabeza, porque si no, vas a tener muchos problemas acá. Dale.
Bueno, ¿y este es el escritorio? Sí, ya lo conozco. Ah, bueno, el señor Aldo me pidió que lo acompañara a recorrer toda la casa, así que si quiere podemos ir a, está a bien, las está habitaciones. Bien. Muchas gracias. ¿Gusta un café? Sí, rico, bueno, hasta ahora. Está bien. Bueno, ya se lo traigo, permiso. Sí, sí. ¿Hizo de mí? Yago, por favor, no me trates así. No hago más que devolverle lo que me hizo. Por su denuncia estoy acá. No. No, por favor, déjame que te explique, ¿sí? No tengo nada más que hablar con usted. Yago. La visita se terminó, me vuelvo a mi celda, estoy mejor que acá. Yago. Guardia. ¡Guardia! Gracias. No, de nada. ¿Usted sabe lo que es esto? ¿La pared? Es un mal chiste, señorita. Me refiero a este orificio. No, no, la verdad es que no. Esto es un impacto de bala. ¿Cómo? No, no, eso sabe que debe haber sido alguien que trató de colgar un cuadro. ¿Sí? Y le pifió con el clavito. Me va a tener que acompañar, ¿sabe? ¿Cómo? Voy a tener que llamar a un patrullero. ¿Estoy detenida? Sí, si no colabora. Fue la señora Elena, la otra noche le pegó un balazo en el hombro al señor Aldo. Estaba loca, la pobre. ¿Cómo loca? Sí, eso dijeron y la llevaron al manicomio. No es para menos. Se viera cómo le quedó el hombro al pobre hombre. Elena. Vine a ver cómo estaba, mi amor. ¿No ves cómo estoy? Estoy sola. Estoy abandonada. Estoy sin mi hijo. Por eso vine a buscarte. ¡No me toques porque vos sos un asesino! ¡No te no, acerques! No, ¡asesino! No. ¡Asesino! ¡Me querés matar! ¡Pará, hombre! ¡Pará! ¡Asesino! 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 ¡Él mató a Victoria! ¡Él la mató y ahora me quiere matar! Yeah.